James Heller. ¿No? Soy Sabrina Galloway. Mira, sé que puedes matarme, pero escúchame antes. Puedo ayudarte. No eres como los demás evolucionados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tampoco lo soy. ¿Me tomas el pelo? Escúchame. Los otros hacen lo que Mercer quiere, sin preguntar. Pero tú no. Y yo tampoco. ¡Tonterías! Te lo demostraré. Puedo rastrear evolucionados. Es un don. ¡Vaya don! Acabo de pillarte desprevenida. A eso me refiero. A ti no puedo rastrearte. Y tampoco puedo rastrear a otro. Un evolucionado llamado Roland. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quieres que uno de nosotros, totalmente indetectable, observe todo lo que haces y luego se lo casque a Mercer? Quiero que muráis todos, Zorra, y me da igual quien caiga antes. Pues a mí no. Así que piensa en esto. He reducido a Roland a tres posibilidades. Y voy a decirte quiénes son. Si lo eliminas, te diré más. Y me dejas vivir. ¿Qué te parece? ¿Tú de qué puto lado estás? Del mío. Uno de vosotros ya intentó jugármela. Y desapareció sin dejar siquiera una mancha. Ni se te ocurra pensar que no acabaría contigo de la misma forma. Tranquilo. Creo que formaremos un buen equipo. Bien, lo que sé es que Roland se está haciendo pasar por uno de los VIP de Yendek. Han enviado un equipo de evacuación de la Black Watch a rescatarlo. Infíltrate en el equipo de rescate y podrás matarlo. Fácil. Padre, encontré a Galloway. ¿Y? Dice que si la mantengo con vida, nos dirá el paradero de los evolucionados que trabajan para Mercer. Ya me ha dado un nombre, Roland. Excelente. ¿Cuál es la pega? Esta zorra está loca, no es de fiar. ¿Acaso importa? Busca a Roland. Podrías averiguar algo útil sobre el plan de Mercer. Sí, vale. Le haré una visita a ese Roland. Serpiente 4, jefe. Solicito informe de situación de la evacuación. Cambio. Aquí 4-3. En posición a la espera de la llegada, teniente. Parece el equipo de rescate de Roland. Espero que no les importe que le siga. Suelen serlo. Peces gordos con traje de seda. A eso me refiero. Ganan mucho.
mucha pasta. Seguro que no les importa soltarnos algo de propina por las molestias. Ni se te pase por la cabeza, Stars. Formad. Aseguraos de... 3-4, ataca al enemigo. ¿Qué coño haces, subnormal? Vuelve a dispararnos y te meto un paquete. Algo me dice que ese tipo es más valioso de lo que me cuentas. Es la mano derecha de Mercer. Debería ser razón suficiente para matarlo. ¡Asegurad esta zona! ¡Rápido! ¡Pilla ese lanzacohetes! ¿Sabes? Hay alguna infectada que no está nada mal si le tapas la cabeza con una bolsa. Ah, Stans, ¿cómo pudiste pasar el examen psicológico? ¡Es una hidra! ¡Poneos a cubierto! Siguiente posición. En la
Las noticias hablaban de que habíamos quemado una escuela y de lo horrible que había sido. Estoy deseando oírlos cuando empiece la operación Firehawk. ¿Eh, teniente? Son solo rumores, soldado. No contaría con ello. Ya, bueno, ya veremos. Crown, aquí Serpiente 4-3, VIP asegurado, solicito transporte urgente. Recibido 4-3, transporte en camino. Galloway, hay 5 de esos bastardos. ¿Cuáles, Roland? Ni idea. Tú mátalos a todos para asegurarnos. ¿Estaba allí? ¿Ha muerto? La sabandija ha huido. Estupendo. Bueno, a ver si puedo encontrarlo otra vez. Curioso que hable de vergüenza a alguien que corre y se esconde. Te daba tiempo para cambiar de idea. Y lo harás. Thank you.
volar, ¿verdad? Tranquilo. Nos veremos muy pronto, Roland. ¿Y luego qué? ¿Me matarás? ¿Y qué harás después de matarme? Acabaré con esta mierda de la Black Watch. Y luego mataré a Mercer. Ya veo. Aun cuando tengas que matar a miles de personas para conseguirlo, menudo héroe. Nunca he dicho que fuera un héroe, hijo de perra. No me extraña que le gustes tanto. Sois igual de testarudos. Genial. He perdido el capullo de Roland y he encontrado este monstruo capullo. Necesites más tiempo para pensar en esto.
molerte a palos con los miembros de este gordo cabrón. Podría herir a alguien. LeCrown, aquí Víbora 4-2. Hemos encontrado a un oficial herido. Confirma que tenemos un enemigo en el nido. Cambio. Están hablando de Roland. Está en uno de los tanques. Lo tengo. Sé que estás por aquí, cobarde. ¿Crees que me escondo de ti? Solo espero a que te canses. El enemigo ha salido del nido. ¡Fuego! Sería a mí. No perderíamos el tiempo discutiendo tontamente. Mira mis nuevos movimientos. No te va a resultar fácil, Helen. Ni me he enterado.
mucho, ¿verdad? No juegas limpio, ¿verdad? Excelente, pero no te devolverá a tu familia. A ver lo que sabes hacer. Entonces no hay problema. Ninguno, señor Mercer. Mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la Black Watch. Así que todas las reservas de White Light están saliendo de la zona verde. Sí. La operación comenzará a tu orden. Calloway, Roland ha muerto. Hombre, ya iba siendo hora. No te he visto mover ese culo huesudo tuyo para nada. No me hables así. A mí nadie me habla así. Deberían haberlo hecho antes. Las inyecciones de Jendek son todos adoran a Jendek. Grabación de campo, hace 14 días. Aléjate de esa entrada. Estoy buscando a mi novio, estaba aquí mismo. Esta zona está restringida. Aléjate o disparo. ¿Qué? ¡Pero yo! Te has metido donde no debías, Pablo. ¿Estás ahí, padre? James. Justo iba a llamarte. No vas a creerlo, pero la Black Watch está a punto de sacar una cura llamada White Light. Un tal Gallagher está al mando. Echaré un vistazo. Gracias, padre. Gracias a ti, James. Me has recordado lo que la humanidad puede hacer. Sí. Todo lo que podemos hacer.
Comandante Gallagher, aquí Red Crown. Los infectados han tomado los puentes que conducen a la zona roja. Pregunta, ¿está listo el White Light para el despliegue? Cambio. Recibido, Red Crown. Tenemos varias bombonas de White Light listas. Despejaremos el camino. Cambio. Aún me da mala espina este White Light. Red Crown a todas las unidades. Iniciado despliegue de White Light. Haberlo pensado mejor antes de hacer eso con mi familia. Me imaginaba que me toparía con uno de vosotros. Red Crown, aquí es Pintos 1. Hemos avistado a Heller. Está persiguiendo a Gallagher y... ¡Gallagher está infectado! Recibido a Pintos 1. Confirma estado de Gallagher. Cambio. Tenemos a dos infectados en fuga. Heller y Gallagher. Recibido. Mantente a la espera. Cambio. Informo de que los dos objetivos están en la calle. Los objetivos han descendido a nivel de calle. Repito, los objetivos están al nivel de la calle. Catapulta 3-2. Heller y Gallagher están junto a una zona de combate. Conténlos hasta que llegue el equipo de respuesta. Cambio. ¡No eres mejor que esos humanos! Te voy a grabar esas palabras en el pellejo, Heller. De rodillas, si suplicas, puede que Mercer te perdone. Vamos, Heller, somos el futuro. Eres luchador, eso lo reconozco. No tienes ni idea de dónde te has metido. ¿Y dices que el White Light puede mutar? No, es sumamente mutable. No cambia por sí mismo, pero nosotros podemos cambiarlo. Vale. ¿A qué? No entiendes lo que te digo. No se convierte en otras cosas, sino que adquiere propiedades adicionales.
Hace otras cosas aparte de para las que fue diseñado. ¿Podemos hacer que tenga nuevos efectos secundarios? Sí, claro, es justo lo que intento explicarte. Ahora vamos a causar dolor de verdad. Eso es literalmente violencia gratuita. Ese comandante del programa White Light resulta que era uno de los evolucionados de Mercer. ¿Evolucionados? ¿Y para qué querrían ellos curar el virus? Ni idea. Es lo único que puede acabar con los infectados. Y Mercer lo está protegiendo. No tiene sentido. He de averiguar qué pasa antes de que sea tarde.